1914, Montevideo, Delmira. En esta pieza de alquiler fue citada por el hombre que había sido su marido y queriendo tenerla, queriendo quedársela, él la amó y la mató y se mató. Publican los diarios uruguayos la foto del cuerpo que yace tumbado junto a la cama, Delmira abatida por dos tiros de revólver, desnuda como sus poemas, las medias caídas, toda desvestida de rojo. Vamos más lejos en la noche, vamos. Delmira Agustini escribía en trance. Había cantado a las fiebres del amor sin pacatos disimulos y había sido condenada por quienes castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden, porque la castidad es un deber femenino y el deseo, como la razón, un privilegio masculino. En el Uruguay marchan las leyes por delante de la gente, que todavía separa el alma del cuerpo como si fueran la bella y la bestia. De modo que ante el cadáver de Delmira se derraman lágrimas y frases a propósito de tan sensible pérdida de las letras nacionales. Pero en el fondo, los dolientes suspiran con alivio. La muerta, muerta está, y más vale así. Pero, ¿muerta está? ¿No serán sombra de su voz y eco de su cuerpo todos los amantes que en las noches del mundo ardan? ¿No le harán un lugarcito en las noches del mundo para que cante su boca desatada y dancen sus pies resplandecientes?